¿Cuánto creen que Dios se le va a hablar hoy? ¿Cuánto creen que hoy es un día nuevo? Hoy es un día de gozo y de alegría. Abra su Biblia, busque su Biblia en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Y ponga su dedito allí y vaya a Génesis 17, versículo 1. Quiero comenzar desde esos dos versículos, pero quiero leer esos dos versículos primero. Gloria a Dios. Dígale a alguien lo que me vayas a decir, dímelo ahora, por favor. No quiero que me interrumpa. Quiero escuchar a Dios a través del predicador. Cuando lo tenga, me lo confirma con un amén. El que no lo encuentra está entre Génesis y Apocalipsis. Aleluya. 1 Samuel 10, 6 y 7. Y Génesis 17, versículo 1. ¿Lo tenemos? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios ha sido fiel. ¿Con cuánto Dios ha sido fiel? Ok. Dice versículo 6 del capítulo 10. Dice la palabra: en el nombre de Jesús. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizará con ellos, y será mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ahora vaya conmigo a Génesis 17. Y dice: y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dígale a dos o tres personas: cambiados por su presencia. Vamos, con entusiasmo, vaya, dígale a alguien: cambiados por su presencia. Puede sentarse, pero no siente su alabanza. Puede seguir adorando a Dios mientras voy ministrando. Cambiado por su presencia. Hay algo que necesitamos entender como iglesia, y es que en el único lugar donde seremos tocados o afectados es en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, nada va a suceder. Fuera de la presencia de Dios, nada va a suceder en nuestras vidas. Y cuando entendemos esto, vamos a desear cada día buscar la presencia de Dios constantemente, anhelar su presencia, disfrutar su presencia cada día, porque entendemos que en su presencia hay plenitud de gozo. Entendemos que lo único que puede transformar, liberar o restaurar al hombre es la presencia misma de Dios. Y donde hay presencia, se nota la mano de Dios. Donde hay presencia, cosas maravillosas comienzan a acontecer. Y este tiempo, más que en otro tiempo, necesitamos desesperadamente buscar la presencia de Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres que ya fueron ungidos por Dios, que el Espíritu Santo está con ellos. Y si el Espíritu Santo está contigo, quiere decir entonces que tú eres apto para participar de las bendiciones de Dios, que tú eres apto para disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Necesitamos entender de que tú y yo somos unos portadores de la presencia de Dios. Necesitamos cada día acercarnos a Dios, reconocer que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios permanece en una casa, no hay forma que esa casa sea derrumbada. Cuando Dios permanece en la casa, no hay forma que esa casa sea retenida. Cuando Dios está, cosas nuevas comienzan a suceder. Cuando Dios está, todo cambia, todo se renueva. Cuando tú eres afectado por su presencia, tu vida jamás será la misma, porque ya no eres tú, ya no soy yo, ahora es Él en mi vida. Y
te brinda esperanza. Cuando Él llega, trae satisfacción. Cuando Él llega, te acerca más a Él. Necesitamos su presencia. Y necesitamos cada día aferrarnos a Dios. Reconocer a Dios en todos vuestros caminos. Aquí vemos un hombre que fue elegido, aunque fue elegido por los hombres, pero ya Dios le había dado una instrucción a Samuel de que lo ungiera. Y cuando este hombre fue ungido, recibió unas directrices, recibió una orden, y él caminó conforme a esa orden. Y qué interesante que cuando él comenzó a descender, mi Biblia dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizará con ellos, y será mudado, o sea, será cambiado en otro hombre. Porque cuando el Espíritu Santo llega sobre un hombre y una mujer, no hay forma que permanezca igual, no hay forma que se quede en la misma condición, no hay forma que se quede con la misma mala maña, no hay forma que se quede con la misma actitud, con el mismo carácter, con la misma función. Cuando el Espíritu Santo llega, tiene que haber evidencia de que Dios llegó a tu vida. Cuando el Espíritu Santo llega, tiene que haber evidencia de que algo diferente está sucediendo en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, ¿qué vas a profetizar? Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, vas a hacer cosas que nunca imaginaste que podía hacer, porque ya no eres tú, ahora es Él en tu vida. Cuando Él llega, las cosas cambian. Cuando Él llega, tu vida es renovada. Cuando Él llega, tu vida es saciada con pan, con vino y aceite. Cuando su presencia está, todo cambiará. Y es lo que hoy necesitamos. Necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Y dice que Abraham ya estaba avanzando de edad, y Abraham tenía una promesa. Abraham cargaba una palabra, pero parece como que Abraham estaba perdiendo las esperanzas. No nos pasa mucho de nosotros que cargamos tanta palabra y pensamos como que Dios nunca va a contestar ninguna de ellas. Dígale a alguien: espera y ve. Mientras la palabra llega, búscalo. Mientras la palabra llega, persiste. Cuando Abraham estaba perdiendo que las esperanzas, es cuando el Eterno se le revela. Y en esta ocasión, como el Dios Todopoderoso, dándole a entender que para Dios no hay nada imposible, y que el Eterno puede cambiar aún los tiempos. Dios es el Dios que puede cambiar los tiempos. Dios es el Dios que puede visitarte cuando tú menos te lo esperas. Porque Dios no depende de tu tiempo para Él revelarse y para Él manifestarse. Ay. Ah. Dios depende del tiempo que Él ya señaló, que Él ya predijo que te iba a visitar, que Él ya predijo que te iba a tocar. Porque los tiempos de Dios en el tiempo perfecto, el tiempo nuestro tal vez vemos la cosa oscura, en el tiempo nuestro tal vez perdemos la fe, perdemos la esperanza. Pero cuando Dios te mete en su tiempo, no hay forma que pueda perder. Cuando Dios se mete en tu tiempo, prepárate para experimentar un milagro. Prepárate para experimentar algo diferente. Dile a alguien: aunque viva en este tiempo, Jehová me mete en su tiempo. Este es mi año del crecimiento. Este es el año de la libertad. Este es el año del agradecimiento. Este es el año de ver la gloria de Dios en la tierra. No importa lo que viviste en el 20, lo importante es lo que vas a comenzar a vivir en el 21. Dile a alguien: estoy siendo tocado por su presencia. Así que no pierdas la esperanza. Muchos perdieron la esperanza en el 2020. Muchos se retuvieron. Otros flaquearon y decidieron ya no seguir el camino. Pero hay otros que dijeron: yo no estoy en el tiempo del COVID, yo estoy en el tiempo de Dios. Ay, ¿alguien está aquí conmigo hoy? Yo no dependo del COVID. Yo dependo del Dios. Ay, oh my God.
que puede hacer ahuyentar el COVID. Yo dependo del Dios que es mi sanador, que es mi escudo, que es mi protector. Yo dependo del Dios que me dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo dependo del Dios que me dijo, envió la palabra y lo sanó, envió la palabra y lo sanó y lo libró de todas sus ruinas. Dile a alguien, algo está cambiando. Dile a alguien, no estoy perdiendo la esperanza. Mi esperanza se llama Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dile a alguien, estoy listo para mi nueva temporada. Yo no sé usted, pero I'm ready for the next season. Se me está olvidando el español. Yo estoy listo, my God, para mi próxima temporada. Pero hay algo que me tocará hacer para yo poder palpar, disfrutar, oh my God, esa nueva temporada. Y sabe lo que es meterme en su presencia. Sabe lo que es buscarlo como nunca antes he decidido buscarlo. Cuando tú determinas buscar a Dios, independientemente de que otros quieran buscarlo, prepárate porque te va a encontrar con Él. Prepárate porque Él se te va a revelar como se le reveló a Abraham. Él le dijo a Abraham, oh my God, se te ha revelado el Todopoderoso en el pasado. Te me reveló como tu escudo, te me reveló como alguien que te guardará. Pero ahora vengo de otra forma, vengo a revelarteme como el Todopoderoso, en quien no hay nada imposible. Oiga, y Dios puede cambiar los tiempos. En otras palabras, le estaba diciendo, en mis manos está el poder de cambiar tu destino. En la mano está el poder. En la mano de Dios está la iglesia. No en la mano del hombre. No en la mano del sistema. No en la mano de la gente. No en la mano me queda el gobierno. Oh my God. La iglesia está en la mano de Dios. Y yo prefiero estar en la mano de Dios que en la mano de los hombres. Porque en la mano de Dios estoy seguro. En la mano de Dios Él me guardará. En la mano de Dios Él me protegerá. En la mano de Dios yo veré su grandeza, yo veré su poder. Yo no voy a perder la esperanza. El Dios que se me reveló en el pasado es el mismo Dios que se me revela también en el presente. El Dios que se me reveló en la pandemia es el mismo Dios que se me está revelando. Lo que pasa es que hay gente que se ha acostumbrado a que Dios se le revele de una misma manera. Dios no se revela de la misma forma todo el tiempo. Él se te revela diferente conforme a tu necesidad. Él se te revela. Él se te revela como Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Siquinú, Jehová, oh my God, Jehová, Jehová, bien. Él se te revela de diferente forma, de diferente manera, para provocar en tu vida una acción. Ahora Dios le dice, camina delante de mí y sé perfecto. O sea, sé íntegro, sé intachable, sé puro. O sea, anda delante de mí y sé intachable, sé íntegro, sé puro. ¿Por qué? Irás delante de mí. O sea, yo trazo un camino para ti excelente. Porque cuando decidimos caminar con Dios, Él nos va a dirigir. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a necesitar creer que Dios tiene el poder para cambiar las cosas y llevarnos a nuestro propósito. ¿Cuántos saben que Dios lo va a llevar a su destino profético? ¿Cuántos saben que vienen tiempos maravillosos para la iglesia? Que vienen tiempos renovantes, tiempos nuevos. Tiempos donde Dios te va a tomar y te va a catapultar a un nuevo nivel de gloria. Tiempo donde ni tú mismo que te vas a conocer. Porque la gente que ha decidido buscar a Dios, la gente que ha decidido meterse en el altar de Dios, son gente que se
afectada por el cielo. Son gente que serán controladas por el Espíritu de Dios. Son gente que comienzan a caminar, a llamar las cosas que no son como si fuese. Son gente que conocen al Padre. Son gente que están en sintonía con el cielo. Y cuando la gente está en sintonía con el cielo, no hay forma que puedan perder, porque están siendo dirigidos por la presencia del Espíritu Santo. Lo que hoy necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia llega, todo tiene que cambiar, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo que la iglesia de hoy necesita es desesperarse por la presencia, es buscar a Dios como nunca antes. Ríndete a Dios, busca su presencia, anhela su presencia, porque Dios tiene mejores planes para ti y para tu familia. Hoy Dios te dice, hoy te me revelo como el Todopoderoso. Hoy te cambia el nombre como se lo cambié a Abraham. Hoy te cambian el nombre. Cada vez que Dios se le revela a un hombre, es imposible que quede igual. Es imposible que se quede bajo la misma condición. Y si se quedó bajo la misma condición, se le reveló otro, no Dios. Ay, esto me ata mucho. Me siento libre ahora. Rabashanda la bacata la vaya. Oh my God, dile a alguien, ay, dile a alguien, algo está sucediendo. Algo está sucediendo en mi vida. El Todopoderoso se me está revelando. Yo no seré lo que antes era. Oh my God, lo que voy a vivir este año será muy diferente a lo que viví en el 2020. El 2020 me quisieron callar, me quisieron opacar, me quisieron intimidar, me quisieron poner en incertidumbre, me quisieron crear temor, pero yo me mantuve de pie. Yo seguí confiando, yo seguí caminando, yo seguí declarando la palabra, yo seguí sumergido en su presencia. Y por cuanto yo permanecí, por cuanto yo persistí, por cuanto yo caminé, Dios se me revela y Dios me dice, yo estaré contigo. Yo soy Jehová, tu escudo, tu protector. Yo soy Jehová, tu sanador, tu libertador. Yo te aseguraré el camino. Dios te asegurará el camino. Pero iglesia, necesitamos despertar a la acción, a la búsqueda. Y Dios en todo este tiempo ha venido llevando a la iglesia de etapa en etapa, de gloria en gloria. Y Dios quiere llevar a la iglesia a una profunda intimidad con Él, donde la iglesia sea renovada y sea edificada bajo la unción del Espíritu Santo. Lo que hoy más necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos entender que Dios es un Dios de cambio. Y donde viene el Espíritu Santo, hay cambio. Cosas nuevas comienzan a suceder. Esa es la razón, el por qué no podemos ser gente rutinaria o vivir una vida del círculo, haciendo lo mismo todo el tiempo. Hello. Ay, ¿cuántos están aquí conmigo? ¿No se cansa usted de lo mismo? ¿No se cansa usted? ¿Me quedaré en lo mismo? Es tiempo de cambiarlo. Si lo que has hecho hasta hoy no te ha ayudado y no te ha cambiado, entonces es tiempo de un cambio. El problema es que no hemos acomodado a una misma forma, que nos queremos mantener en esa forma porque le tenemos miedo a los cambios. My God. Pero cuando tú y yo decidimos cambiar, no nos vamos a quedar en el mismo lugar. No seguiremos dando vueltas que la redonda, sino que comenzamos a decir, hay más para mí. Oh my God, yo voy a buscar a Dios hasta que Él venga y se me revele, hasta que Él se me manifieste. Yo voy a buscar a Dios independientemente de que mi vecino lo busque, de que mi hermano lo busque. Yo he decidido buscar a Dios hasta que Él se me revele, hasta que Él venga y me traiga la lluvia temprana y tardía. Este es el año de la búsqueda, este es el año de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma control, todo va a cambiar. Tú vas a correr la carrera, tú
serás esforzado, tú serás valiente, tú serás tomado por él y serás elevado a una nueva dimensión de vida espiritual, donde no hay nada que podrá detenerte, no hay nada que podrá obstaculizar, que podrá impedir el poder de Dios. No hay brujo, no hay hechicero, oh my God, no hay tarot, no hay nada que pueda interrumpir el plan de Dios. Cuando Dios está, todo cambia. Cuando Dios está, todo no hay nada comparado a su poder. Y lo que usted y yo necesitamos es que su poder se manifieste. Lo que usted y yo necesitamos es que su presencia esté. Porque si su presencia está, todo va a cambiar. Día conmigo, presencia. El problema es que nada cambia fuera de la presencia. Y la gente quiere cambiar fuera de la presencia. La gente quiere cambiar sin orar. La gente quiere cambiar sin llegar al templo. La gente quiere cambiar, pero quiere estar ajena a los planes de Dios. Ay, oh my God, nada te cambia fuera de esa presencia. Para tú poder cambiar, para tú y yo poder ser otro del Señor, necesitamos venir al altar de Dios. Porque es en el altar de Dios donde somos renovados. Es en el altar de Dios donde morimos a nuestra carnalidad, a nuestra impureza, a nuestro orgullo, a nuestra soledad. Es en el altar de Dios donde todo es quebrado. Es en el altar de Dios donde comienza lo nuevo. Es en el altar de Dios donde te cambian el nombre. Es en el altar de Dios donde tú ves los ríos de Dios bajar y bendecirte, bajar y tocarte, bajar y llenarte. Dile a alguien, todo va a cambiar. O sea, fuera de su presencia no acontecerá absolutamente nada. Es en su presencia. ¿Y qué es cambiar? Cambiar es mudar, transformar, hacer que una cosa se convierta en otra. Ser diferente. My God, nunca podrá haber un cambio en nuestras vidas si no hay una transformación y una renovación. El problema es que la gente quiere ser transformada o quiere ser renovada sin tener delante de ellos las escrituras. Ay. Y lo único que renueva nuestra mente no es Primer Impacto, no es Telemundo, ni, ay, sino la palabra. Porque la Biblia dice que lo que antes fue escrito, my God, para vuestras enseñanzas fue escrito. ¿Para qué? Para vuestras enseñanzas. Para que al fin, por la esperanza, my God, estemos seguros en Él. ¿Por qué? Porque la palabra nos brinda esperanza. La palabra nos trae ánimo. La palabra nos trae fortaleza. No se dio cuenta que cuando Dios se le revela a Abraham y le dice a Abraham, o sea, anda delante de mí, sé perfecto. Más adelante le cambiaron el nombre. Que de padre exaltado a padre de multitudes. Dígale a alguien, tal vez me ve pequeño ahora, pero me están cambiando el nombre. Yo me multiplico este año. Yo crezco este año. Yo veré la mano de Dios este año. Porque yo no dependo de lo que veo. Yo no dependo del anuncio humano. Yo no dependo del anuncio del hombre. Yo dependo del anuncio del cielo. Y si el cielo me llamó, si Dios me separó, es porque Dios tiene planes conmigo, con mi familia, con mi casa, con mis hijos, con mi matrimonio. No hay forma que el diablo interrumpa lo que Dios hará con mi vida, lo que Dios hará con mi familia, lo que Dios hará en mi casa. Todo va a cambiar. Viene renovación, viene gozo, viene libertad. Prepárate, iglesia, porque viene un florecimiento desde el cielo para llenar la tierra, para llenar avivamiento, poder y fuego. Viene una gloria espléndida, viene un poder sobrenatural. Dile a alguien, veo, 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 veo la catarata que se está. My God, I feel Jesus.
I feel his presence. Algo está pasando. Los cielos están abiertos sobre este lugar. Esta casa huele a oración. Hay unos cuantos que se han hecho, que se han hecho los sordos. Hay unos cuantos que no han querido venir a orar. Oh my God. Pero así me dice el Espíritu de Dios: yo me le voy a revelar, yo me le voy a mostrar a lo hambriento, a lo desesperado, a lo que constantemente están en mi casa buscando mi rostro, buscando mi presencia. Yo necesito una generación apasionada y rendida delante de mí. Tú quieres cambiar, métete a la presencia. En el único lugar que se consigue todo esto es en la presencia. Y a medida que vivamos una continuidad leyendo la palabra, hay personas que leen la palabra por tradición, no por revelación. Ay, Dios mío, perdí a uno. Déjame repetirlo. Hay gente que lee la palabra o por tradición o por religión, pero no por revelación. Porque lo único que nos cambiará es la palabra que se nos revela día a día. Y para que esa palabra se nos revele, se va a requerir pasar tiempo en su presencia. Porque nada surge o acontece desde afuera para adentro. Todo comienza desde adentro. Ay, cuéntame aquí conmigo hoy. Dile a alguien, ay. Dile a alguien, lo original que tú ves no es, ay, el original lo tengo adentro. Oh my God, me pueden apretar. Mientras más te aprietan, más gloria van a sacar de ti. Mientras más te aprietan, más verá la gloria de Dios. Dile a alguien, yo soy como una esponja que cuando me exprime, boto gloria, boto presencia, boto presencia. Dile a alguien, nada interrumpirá mi próximo nivel de gloria. Dile a alguien, brota presencia, brota manantiales de vida, porque viene una nueva etapa. My God. Es desde adentro para afuera, no desde afuera para adentro. La gloria es una atmósfera del cielo donde se revela aquí en la tierra. Es el mismo Dios manifestándose. Entendamos que cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas, o si dejamos de buscarla, surgen varias cosas. Nos secamos, nos sentimos solo, triste, vacío, desesperado. Nos sentimos ajeno a su propósito. ¿Por qué? Porque dejamos el lugar que nos asegura nuestro mañana. Lo que me asegura mi mañana es la presencia de Dios. Lo que me da la victoria no es el conocimiento que tengo, sino la presencia que cargo. Lo que echa fuera un demonio no es la cinco teologías que te pueda tener. Lo que echa fuera un demonio es la presencia que yo cargo. Un hombre y una mujer que está ungido, un hombre y una mujer que porta unción de Dios, que porta presencia de Dios. No hay diablo, no hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay santero, no hay el que lee la tarot, el que lee la carta, que se pueda quedar de pie, que se pueda quedar tranquilo, porque yo conozco un Dios que es más poderoso que el mundo de la tiniebla. Yo conozco un Dios que venció, conozco un Dios que derrotó a sus principados. Oh my God, conozco un Dios que trajo cautiva la cautividad. Conozco un Dios que dijo, le doy poder y le doy autoridad. Pero todo eso se logra en la presencia. Dígale a alguien, presencia. Dígale a alguien, presencia.
Donde hay presencia se va lo seco, se va lo muerto, se va lo apático, lo que no sirve, lo que no es, para establecer lo que es. Ay, dígale a alguien, si me está viendo un poco diferente este año, es porque he decidido estarme en la presencia que afuera. Dile a alguien, si me ve un poquito más distanciado, oh my God, no te enojes, es porque yo tengo una asignación y he buscado a Dios desesperadamente, diligentemente, aunque me llamen loco, aunque me llamen fanático, llámeme lo que me llame, mi único interés, mi único deseo es estar en la presencia. Hey, porque hay gente que te va a llamar loco, fanático. Prefiero ser fanático de Cristo que ser fanático de un pelotero o de un basquetbolista. Cuenta aquí conmigo hoy, porque al de allá arriba yo lo conozco, pero el pelotero, el basquetbolista, al que juega soccer, yo no lo conozco. Ese no puede hacer nada por mí. Pero cuando yo me decido meterme en el secreto, cuando decido buscar su presencia, el cielo no me negará cosa alguna. Porque si el cielo te conoce, el cielo te otorgará lo que tú pides. Cuando el cielo te conoce, caminará con cielos abiertos. Cuando el cielo te conoce, experimentará una gloria nunca antes había experimentado. Necesitamos que el cielo nos conozca si queremos ver cosas extraordinarias. Qué interesante que hombres en la antigüedad tuvieron experiencias diferentes, pero todos fueron efectivos. El problema es que la gente quiere tener experiencia con Dios llegando un domingo en la mañana al culto. Ay, se me van algunos ahora. Ay, se me están yendo algunos. Hay gente que quiere tener una experiencia con Dios. Quieren que Dios le baje el cielo. Pero han dejado de orar. Han dejado que le buscan a Dios. Así no funciona. Maica, tú quieres que el cielo camine contigo. Tú quieres tener cielos abiertos. Tú quieres decir como dijo Isaías: si los cielos se rompiesen y destinara tu gloria. Para eso se va a conllevar compromiso, entrega, dedicación, perseverancia, hasta que Él venga. Como dijo Josea. Josea dijo: buscaré a Jehová hasta que Él venga y me muestre su justicia. Hay que buscar a Dios hasta que Él se revele. Abraham fue por medio de la voz audible de Dios. Jacob tuvo una experiencia a través de sueños. Moisés a través de una zarza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la generación de Moisés tuvo que ver para creer. Así andan mucho hoy. Hay gente que hasta que no ve no cree. Hay gente que quiere ver algo para creer algo. Hay gente que hasta que algo no ocurra a su favor, ellos no creen. Hay muchos Tomases en la iglesia. Ay, ¿cómo están aquí conmigo hoy? Pero los Tomases hoy se van. Hoy te cambian el nombre. Ay, dile a alguien, me están cambiando el nombre. Ya no me llamará más Tomás. Ya no voy a necesitar ver para creer. Voy a comenzar a creer para luego ver. Porque la gente que cree son gente que avanza, son gente determinada, son gente que cargan presencia, son gente que fueron afectadas por la presencia de Dios. La gente que ha sido afectada por la presencia de Dios no tiene que ver para creer. Primero cree y luego ve. La gente que ha tenido experiencia con Dios son gente que fueron diseñados para trastornar el mundo. Pero qué interesante que hubo uno que caminó con Moisés, convivió con Moisés, tenía el mismo espíritu de Moisés y fue señalado, separado. Le dieron del espíritu. My God. Porque el problema es que la gente quiere caminar, la gente quiere actuar sin el espíritu. Ay. Ese es otro tema que tengo. Moviéndonos sin espíritu.
Hay gente que quiere Hay gente que quiere moverse sin el Espíritu. Hay gente que quiere ser guiado sin querer ser hijo. Abasanda la vaquita la vaya. Allá ven conmigo aquí. Oh my God, yo no sé su Biblia, pero mi Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios. En otras palabras, una persona que se deja guiar es una persona madura. Es una persona abasanda la vacaya. Y los maduros son los únicos que se llaman hijos, porque los hijos aceptan corrección. Los hijos viven cerca del Padre. Los hijos no se despegan del Padre. Los hijos aprenden del Padre. Esa es la razón. Es porque hoy necesitamos rendirnos ante la presencia de Dios. Josué fue la generación que tuvo fe. La generación de Moisés, perdón, de Josué, no sabía pelear, pero tenía fe. Hoy en día hay muchos que saben pelear, pero no tienen fe. Y yo decía en estos días, y lo publiqué, creo, decía que la fe sin obediencia es inválida. Por lo tanto, es reducida a nada. Porque hay gente que tiene fe, pero no obedece. Sin embargo, Abraham no solamente tuvo fe, sino que obedeció. Cuenta aquí conmigo aquí hoy. Ay. Abasanda la bacaya. Abasanda la bacaya. Es que la gente que entiende que es que la gente cuando entiende que el Padre está de su lado, todo lo que ve a su alrededor lo ve grande, lo ve pequeño. Por eso el espíritu de Josué y de Caleb eran diferentes a de los 10 espías, porque ellos cargaban el espíritu de su líder. Cuando tú cargas presencia, nada te va a detener, nada te va a aguantar. ¿Por qué? Porque tú has tenido un encuentro con su presencia. Y necesitamos presencia. Yo necesito a Dios más que nunca. Yo decidí buscar a Dios desesperadamente desde que comenzó este año. Entré en una profundidad porque dije: quiero más. Te quiero ver de una forma diferente cada día, porque tú eres un Dios de cambios. Tú no cambias, pero genera cambio alrededor. El problema es que nos queremos quedar como conocimos a Dios la primera vez. Nos conformamos con las primeras lenguas que recibimos, con la primera llenura que recibimos del Espíritu Santo, no entendiendo que ese solamente era el comienzo de un porvenir. Pregunta: cuando usted come en lo natural y se llena, ya usted no vuelve a comer nunca en la vida. Vamos, que usted es inteligente. Desde el momento que ese estómago le dijo: tengo hambre, no, puede estar todo cerrado afuera, pero tú tienes una despensa adentro. Ay. Donde tú dices: yo no me muero de hambre, no me voy a morir, porque aunque afuera esté cerrado, yo tengo la despensa llena en mi casa. Y hay muchos que se están muriendo espiritualmente porque le da la gana, porque no saben ir a donde está la comida, a donde está el pan. Oh my God, a donde Dios te puede sostener, a donde Dios te puede llenar. Cuando tú vienes delante de su presencia hambriento, Él te va a saciar. Oh my God, para que te vacíen otro, para que te vuelva a llenar y te vuelva a vaciar. El problema es que no queremos quedar lleno, y Dios no te quiere solo lleno. Dios quiere que te vacíen otros. Porque hay gente que quiere unción, pero no pone en práctica el poco que le han dado. Hay gente que quiere el don de sanidad,
pero nunca han hecho nada por ir al hospital a poner manos sobre los enfermos. Ay, voy a pedir unos cuantos hoy. Señor, dame el don de sanidad. Y nunca he ido a un hospital. Pon en práctica lo que estás deseando. Haz como yo hice, que lloraba por todo el mundo. Se ponían peores, pero se lloran. Ahora veo la diferencia, porque seguí creyendo. Mi fe fue aumentando. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una experiencia viva, nada puede definir o nada puede decirte lo contrario a lo que ya tú has experimentado. Porque tú no lo escuchaste, tú lo experimentaste. Y el que lo experimenta lo vive, lo revela, lo manifiesta. Dile a alguien: a mí no me lo contaron. Dile a alguien: yo no solamente lo leí en un libro, yo lo he experimentado y lo seguiré experimentando. Yo estoy experimentando una gloria pesada. Yo estoy experimentando una presencia como nunca antes la había experimentado. Este es el año de la libertad. Este es el año de la renovación. Este es el año del Espíritu Santo. Este es el año del agradecimiento. Este es el año donde los hijos de Dios verán una gloria mayor. Dile a alguien: cuidado que te prendo. Oiga, y necesitamos a Dios. ¿Cuánto necesitan a Dios? Pero eso es que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparada. No es que la van a preparar, es que ya están hechas. El problema es que la gente quiere que le hagan lo que ya está hecho. Y necesitamos decirle a Dios dos cosas. Número uno, abre mi oído espiritual. Y número dos, abre mis ojos espirituales. Porque yo quiero ver lo que tú estás mirando. Ay. Por eso cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Ay, Dios quería asegurarse que él estaba mirando lo que Dios estaba mirando. Cuando tú miras lo que Dios mira, cosas van a suceder en tu vida. Cuando tú miras lo que Dios está viendo, viene un tiempo nuevo, un tiempo mejor. No importa dónde tú te encuentres, lo importante es hacia dónde te diriges. Dile a alguien: yo no estoy viviendo solamente mi presente. Mi presente solamente está anunciando para dónde Dios me está llevando. Porque yo veré una manifestación de Dios aquí en la tierra. Yo no sé cómo hay gente asustada, evangélicos asustados en este tiempo. Que qué va a pasar. Y ahora, yo no dependo del tiempo, yo estoy en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la mano de Dios, no hay forma que puedas perder. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Por eso que aquí habla de algo que no conocía, pero que nos da la seguridad y esperanza de que lo que estamos viendo y oyendo, muy pronto lo veremos. ¿Por qué? Porque ya está preparado para ti y para mí. Dígale a alguien: ya Dios tiene todo preparado. El problema es que Dios no le da nada a vago. Porque mira, hay mucho vago, perezoso. El perezoso desea mucho, pero no obtiene nada. Porque hay muchos que son muy sabaneros. Ay, perdí unos cuantos ahora. Hermano, ¿qué es eso, sabanero? Que le gusta estar debajo de la sábana. ¿Estamos aquí? Ya esa es una buena razón, una buena oportunidad para vivir una vida conectada a la fuente que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entienda que si no hay conexión, nunca experimentaremos lo extraordinario de Dios. Recuerda, es la actitud que tomemos lo que cambiará nuestro contorno,
para traer eventualmente una renovación y algo inesperado y algo que ha estado esperando. Es la actitud que tomemos. Mi pregunta es: ¿qué actitud ha tomado desde el primero de enero? ¿Has orado con más intensidad? ¿Ha buscado a Dios con más intensidad? ¿O le ha dado más que a la pupusa y al taco que a la presencia? A perder uno cuánto ahora. Ya conmigo. Hay que poner la carne a sufrir. Especialmente cuando entra en esos 21 días. Ay, va a perder uno cuánto ahora. Queremos disfrutar de la gloria. Queremos desear todo de arriba. Pero nunca queremos profundizar o indagar más adentro. Nada se ve bien desde afuera. Para tú poder ver algo bien, tienes que entrar adentro. Y cuando tú entras a su presencia, tiene que haber un cambio. Y necesitamos entender que el propósito de Dios siempre ha sido restaurarnos, formarnos, capacitarnos, cambiarnos, para que cumplamos su propósito aquí en la tierra. Recuerde, no es su propósito, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque hay gente que anda buscando su propio propósito, y ese propio propósito nunca funcionará. El único propósito que funcionará es el propósito que ya Dios señaló para ti y para mí. Porque Jehová cumplirá todo propósito en nosotros, pero no los propósitos o no los caprichos que nosotros queremos que Dios cumpla. Dios no es un Dios de capricho, Dios es un Dios de propósito, y Dios cumple sus propósitos y no nuestros caprichos. Ay, Dios desea y quiere traer un avivamiento. Diga conmigo: avivamiento. Dios desea traer un despertar a la iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia. Pero para que esto suceda, vamos a necesitar pasión. Diga conmigo: pasión. ¿Pasión por qué? Pasión por su presencia. Anhelarlo desesperadamente. Vivir en su presencia constantemente. O sea, pasar un tiempo en la presencia de Dios. Cuando tú llegas al templo, no vaya directamente a saludar a tu hermanito. Primero ve a hablar con Dios. Ay, voy a perder uno cuánto ahora. Ahora sí es verdad que voy a perder uno cuánto. Vamos y saludamos a 50 hermanitos y después oramos 5 minutos. ¿Tú viniste a buscar a Dios o a buscar al hermanito? Perdí uno cuánto. O sea, mi primera atención es para Él. Y cuando tú prestas atención, o cuando tú te dispones a buscarlo a Él, todo a tu alrededor mejorará, cambiará. Dios enviará su palabra para favorecerte, para levantarte, para animarte, para empujarte a la acción, a la búsqueda, para que haya una vida entregada y una vida constante en su presencia. Porque cuando Dios llega, todo tiene que cambiar. Pero necesitamos tener una pasión genuina, no una pasión superficial. Solamente me apasioné en el culto. Cuando terminó el culto, se me fue la pasión. Ay, qué silencio. Mi pasión no es en la casa. Ya yo vengo con la pasión por dentro. Y cuando llego a la casa, la pasión que hay en mí va a provocar que los cielos se abran. No hay que decirme que cante para cantar, yo canto. No hay que decirme que brinque, ya yo estoy brincando. No hay que decirme que dance, ya yo entré danzando. No hay que decirme que aplauda, yo vivo aplaudiendo. Porque la gente agradecida, la gente que han tenido encuentro con Dios, no hay que empujarla. Ellos saben lo que le toca. Ellos entienden que tienen que adorar a Dios, que tienen que alabar a Dios, que tienen que gritar, que tienen que saltar, que tienen que correr, que tienen que aplaudir. ¿Por qué? Porque la
la gente agradecida eleva un cántico. My God. Y voy terminando. La pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo, inclinación viva por alguien o algo, entusiasmo que se pone en algo que se hace o se defiende. O sea, pon toda tu dedicación. Yo pongo toda mi dedicación en el Señor. Yo quiero ver a Dios. Yo decía, siga diciendo, esta pandemia nos enseñó mucho. Yo no sé usted, pero a mí me enseñó. Yo aprendí mucho en medio de esta pandemia. En esta pandemia se quedaron los fuertes y se fueron los débiles. Qué interesante que hay gente que dice que no llegan al templo porque se pueden enfermar, pero van al Walmart, van al trabajo, van a los especiales, pero en la iglesia se enferma. Yo no entiendo. Cuando yo entiendo que es aquí que Jehová envía bendición y vida eterna. Cuando yo entiendo que la casa de Dios es una casa de restauración, una casa de sanidad, una caja. Dile a alguien, yo no vivo como viven los demás. Yo no vivo como vive el sistema. Yo vivo como Dios quiere que yo viva. ¿Y cómo es que Dios quiere que yo viva? Agradándolo, buscándolo, viviendo delante de su presencia. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si el COVID llega, el COVID por donde viene se tiene que ir. Dile a alguien, el COVID no tiene dominio sobre mí. Yo tengo dominio sobre... Paranoico. Ya conmigo. Tengo un antídoto por dentro que se llama sangre. Y todavía hay muchos andan. Ahora, con esto no quiero decir que hay que tener precaución, sí. Hay que tener cuidado. Pero tampoco voy a vivir en una certidumbre y un temor toda la vida. Porque por sus llagas yo fui sanado. Él envió su palabra y me sanó. Mire, si el COVID no me mató el año pasado 3 veces, ya no tiene. Oh my God, el COVID ya está cansado de ver mi dirección. Él dijo, lo visité 3 veces y mira todavía de pie. Es porque Jehová no ha terminado conmigo. Jehová no ha terminado contigo. Jehová terminará contigo lo que Él comenzó contigo. La muerte me visitó en septiembre del año pasado, pero aquí estoy de pie. El diablo dijo, me lo llevo, pero Dios dijo, él se me queda. El diablo dijo, en esta sí me lo llevo, pero yo comencé a decir, alabado sea Jehová, buscaré tu presencia, buscaré tu rostro, te adoraré en medio de la enfermedad, te adoraré en medio de este lecho, te voy a adorar, porque yo sé el Dios que yo he creído. Jehová envió su palabra y me sanó. Tres veces me visitó y las 3 veces se tuvo que ir. Ya soy anticuerpo. Estamos aquí. Si usted está acá, es porque Dios no ha terminado con usted. Si usted está acá hoy, es porque usted decidió poner a Dios primero. Y todo el que pone a Dios primero gana. Todo el que pone a Dios primero, Dios lo cuida. Dios le dice como le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, y yo te guardaré. Dile a alguien, yo tengo un escudo y ese escudo se llama Jehová. Él es mi protector, Él es mi guardador, Él es el que cuida mi vida, Él es el que cuida mi casa, Él es el que cuida a mis hijos, Él es el que cuida mi matrimonio, Él es el que cuida mi empresa, Él es el que cuida mi iglesia, Él es Jehová de los ejércitos. Y es por eso que tenemos que dejar que Dios tome nuestras vidas.
para que Él sea el que nos camine a nuestro propósito. No te desesperes, no salga corriendo, no te apresure. Deja que sea Dios que te lleve de la mano. Cuando es Dios que te lleva de la mano y me lleva de la mano, todo saldrá bien. Todo va a cambiar. Entienda que para traer su presencia no hay métodos, no hay tradición, no hay mecanismo, no hay clave y tampoco hay puntos. O querer tener mucha información para traer su presencia, solamente se necesita una cosa. Pregúnteme qué. Tener hambre. Todo el que tiene hambre va a buscar que comer. El que tiene sed no espera que le traigan el agua, va y la busca. El problema es que nosotros somos mañosos, quieren que nos traigan todo. Está como el cuento que del hombre que se murió un día de hambre. Iba y lo iban llevando ya para el cementerio. Y un hombre paró a los hombres que estaban llevando el ataúd y le preguntó: ¿de qué murió? Y él dijo: murió de hambre. Deja ponerle este guineo o este banano en el ataúd. Y el muerto gritó que se estaba pelado. Y le dijeron que no. Y él dijo: que siga el entierro. Así hay gente que quieren que le den todo en la mano, que quieren que oren por ellos, ayunen por ellos, intercedan por ellos. No, 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 no. Hay momentos que te tocará a ti orar. Hay momentos que te va a tocar a ti interceder. Hay momentos que te va a tocar a ti clamar. Hay momentos que te va a tocar a ti buscar a Dios. Porque hay cosas que no te las puede dar el hombre. Hay cosas que la tienes que buscar tú mismo. Y hay cosas que solamente en su presencia la va adquirir. Por eso es que necesitamos buscar a Dios desesperadamente. Vaya. Y por terminando, my God, necesitamos unos hambrientos que estén dispuestos a negarse a sí mismo. Dile a alguien: hay que negarse. Una de las cosas más duras en el ser humano es negarse a sí mismo. Porque este cuerpo, esta carne desea todo lo de acá abajo. Esta carne es ajena al propósito y plan de Dios. Pero cuando tú y yo hemos entendido de que Dios con nosotros, de que cuando nos rendimos a Dios, Dios nos levanta, Dios nos restaura, nos posiciona. Y Dios nos dice: si te atreves a caminar, yo caminaré contigo. Si te atreves a seguir, yo iré siempre contigo. ¿Por qué? Porque me ha puesto a ti, que me ha puesto a mí como prioridad. Porque lámpara a mi pie es tu palabra. Y es la que alumbra todo mi caminar. Pero necesitamos a Dios. Yo no sé usted, pero yo necesito a Dios desesperadamente. Yo necesito que Dios venga desesperadamente y haga algo en mi vida. Cuando usted y yo entendemos esto, vamos a buscar a Dios hasta que Él llegue. Y es por eso que Dios quiere que la iglesia siga constantemente buscándolo hasta que Él se revele, hasta que Él se manifieste. Y cuando digo iglesia, me refiero a usted y me refiero a mí. Que entremos a un nuevo nivel de intimidad con Él. Es algo más que orar o que hablar unas simples lenguas o tener una lista de peticiones como usualmente se hace. La gente lo que quiere es: dame, 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 dame. Entran equivocadamente a la presencia. Entran pidiendo y no dando. Ay, gente que entra pidiendo y no dando. Dígale a alguien: no se entra pidiendo. Va a estar perdiendo unos cuantos. Se entra dando. ¿Por qué?
Jesús le dijo a los discípulos: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya no entró pidiendo, entró dando adoración. Porque Dios sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Y cuando tú entras bajo esta atmósfera, no hay forma que el cielo no te escuche. Dile a alguien: el cielo me está escuchando. Dile a alguien: el cielo me está escuchando. No nos limitemos a una simple oración. Hay más de Dios para ti y para mí. Dios quiere que le conozcamos íntimamente de una forma diferente. Dios quiere que tú le conozcas constantemente. Dios se te quiere revelar a ti y se me quiere revelar para mostrarnos su camino, mostrarnos su propósito. Él quiere que subamos nuevos niveles de gloria, de fe, de poder. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda hacer lo que nunca ha hecho. Dígale a alguien: quiero su presencia. Moisés fue llamado por Dios y su vida cambió. Moisés no simplemente fue un hombre que se mantuvo en la zarza, estuvo la experiencia y fue suficiente. Moisés, al tener el encuentro con Dios, su pasión, su deleite, su deseo era estar con Dios constantemente. Moisés tenía un acceso al Padre tan literal, porque lo conocía, porque no se conformó con el simplemente hecho de que Dios lo llamó de la zarza, sino que cuando experimentó ese lugar, donde allí fue tocado, donde allí fue afectado por Dios, donde allí murió lo viejo para nacer algo nuevo en él. El problema es que muchas veces queremos arrastrar con lo viejo cuando Dios nos quiere dar algo nuevo, porque nos acostumbramos mucho a lo viejo, que pensamos que lo viejo es nuestra prioridad, o es lo que nos va a dar lo que Dios nos quiere dar. Moisés dijo: no, yo quiero algo mejor. Me dedicaré a buscar a Dios. Quiero más de su presencia. Moisés subía al monte a encontrarse con el Padre. Tal vez en lo literal no tengamos un monte, pero tenemos un lugar secreto. Y hoy día, lo más que necesita la iglesia es su presencia. Yo decía en estos días, cuando estaba en Houston, si hay algo que la iglesia necesita hoy, es fe. Va a necesitar fe la iglesia, porque los tiempos que se aproximan son tiempos duros. Ahora es donde vamos a ver quién es quién. Qué silencio. Dios sea la única mala noticia que tengo, de que los tiempos se van a poner duros. Mire que dije: los tiempos se van a poner duros. Mi pregunta es: ¿en qué tiempo está usted? Déjeme repetirlo por acá. Por acá como que no me entendieron. ¿En qué tiempo está usted? 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 Vienen unos tiempos duros. Vienen unos tiempos duros. Pero yo no soy de los tiempos duros. Yo estoy en el tiempo de Dios. Aunque los tiempos están duros, yo estoy reservado en la mano de Dios. Ay, aunque vengan tiempos difíciles,
yo estoy guardado en la presencia de Dios. Ay, 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 ay. Aunque vengan tiempos dolorosos, aunque el diablo quiera perseguir la iglesia, hay algo que la Biblia dice, y es que la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Donde Dios edifica su iglesia, nada la va a detener, nada va a aguantar la iglesia. Llegó el momento de que la iglesia resplandezca en medio de la oscuridad. La iglesia se levantará, la iglesia será reconocida, el mundo será afectado por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia decidió sumergirse en su presencia. La iglesia decidió ser cambiado, ser transformado, para elevarse a un nuevo nivel de vida espiritual. Dile a alguien: yo estoy metido en el tiempo de Dios. Porque mi Biblia dice: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. ¿Y quién es esa luz? Cristo en vosotros. Y la gloria, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Día conmigo, ay, yo amanezco con gloria todo día. Porque su gloria amanece conmigo. Yo no sé lo que amanece contigo, pero conmigo amanece su gloria. Yo despierto con su gloria. Oh my God, su misericordia me visita cada mañana. Y eso es amacatarabaya. Ya eso es un agradecimiento. Oh my God, su gloria se me revela, porque su gloria será vista. Oh my God, porque tinieblas cubrirán la tierra, más sobre ti, más sobre ti iglesia, más sobre ti hombre, más sobre ti mujer, más sobre ti joven, más sobre ti niño, más sobre ti adolescente, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gloria de Jehová será vista en tu vida, en tu casa, en tus asuntos, en tus bienes. Dios se te revelará de una forma diferente. Dile a alguien: su gloria está sobre mí. Su gloria, ay, God, su gloria está sobre mí. Y no hay forma que podamos perder. No hay forma que Dios no lo haga una vez más. Dios va a tocar unos cuantos hoy aquí. El Espíritu de Dios va a tocar unos cuantos aquí hoy. Oh my God, hay unos cuantos aquí que estaban como medio flojos. Hoy Dios te va a fortalecer. Hay unos cuantos que estaban perdiendo la fuerza y el ánimo. Hoy Dios te dice: vengo a renovar tu fuerza, te vengo a levantar, te vengo a posicionar, te vengo a introducir en la presencia. Hoy Dios te dice: a partir de hoy no te conocerán más, y si te conocía, no te conocerán como lo que será ahora, porque su presencia viene sobre tu vida, su presencia te eleva, su presencia te capacita, su presencia te otorgará lo que tú estás pidiendo. Llegó tu momento, llegó tu temporada, llegó la gracia de Dios para favorecerte. Dile a alguien: su presencia es mejor que cualquier cosa en esta tierra. Recibe la bastoya. Y Rababacanda, Leufale Bayá, su presencia está aquí, su presencia está aquí. El fuego de Dios, el fuego de Dios. Fonda, Lifale Bayá, Enda, Lebosta, Liponda, Inda, y Catalabasto. I feel Jesus, I feel His presence. Papa, mamá.